go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate pie. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a quitar el arbolito, chicas. Voy a quitar toda la decoración de Navidad. Ya es tiempo, ya es el momento, se va todo esto tan bonito que estaba. Ya tengo todo listo, aquí tengo las cajas ya listas. Ustedes también me preguntan dónde guardo mis cosas. Aquí hoy les voy a mostrar dónde las guardo, cómo las guardo. Así que comenzamos con el video para que no se haga eterno. Bienvenidas, si te gusta esta clase de videos, te invito a que me regales un me gusta. Tengo muchos videos de limpieza, organización, decoración, bueno, de todo un poco, vlogs. Aquí vas a encontrar un poquito de todo. Así que te voy a mostrar las cajas que voy a, donde voy a guardar las cosas y bienvenidas. En estas cajas guardo mi decoración. En esta cajota grande voy a poner todo lo que son como los pinitos, todo lo que se quiebra. En estas voy a poner mis esferas. Ahí las voy a colocar porque son transparentes y así se mira lo que voy a guardar. Pero realmente no tengo tanta decoración. Así que vamos a empezar, chicas, para que no se haga eterno. Pero esta es la mejor manera de guardarlas y las guardo en una casita que tiene mi esposo en la parte de la yarda. Ya les había dicho antes, pero se los quiero volver a decir. Comenzamos, mis reinas hermosas. Lo primero es quitarle todas las esferas al árbol. Ahí tengo las cajas que les acabo de mostrar. Tengo varias cajas de esas transparentes en las que pongo también mi decoración de primavera, verano. Y ahí siempre las guardo. Todas las esferas las pongo así sin enredarlas ni nada. Porque esa caja es especialmente para poner todo lo que son esferas, ramitas, que cosas que yo sé que no las voy a quebrar. No, tengo mucho cuidado de ponerlas. Y como les dije, todo se va a una casita que tiene mi esposo. Allá afuera en el jardín, ahí acomoda él sus cosas y también me da chance de acomodar las mías. Y ahí empecé por lo que les dije. Para mí siento como que empezar por el árbol es lo principal porque eso es lo que siento que es más pesado en mi opinión. No sé ustedes, siento como que quitando el árbol, siento como que ya le avancé en todo. Eso que puse abajo del árbol lo tiré porque mis gatitos me lo rompieron. Ya ese sí ya lo deshice y para el próximo año voy a comprarme uno nuevo. Lo empezaron a morder y todo y decidí mejor tirarlo porque ya estaba inservible. El próximo año a lo mejor compro uno blanco porque quiero decorar rojo y blanco como les he venido comentando. El árbol está súper fácil de quitarlos. Quizás ustedes me van a decir, ay, ¿por qué no te ayudan tus hijos? Mis hijos me ayudaron a llevarlos a la casita a guardar, me ayudaron los dos. Pero el árbol no pesa, chicas, y yo les voy a ser sincera, yo estoy acostumbrada a trabajar bien duro. Yo para mí, como ustedes ven en los videos, yo soy bien independiente. Yo jalo, agarro y todo. Yo no estoy como esperando que me hagan las cosas. Yo voy y las hago. Yo estoy fuerte todavía. Todavía siento que tengo mucha fuerza. Como pueden ver ahí, yo muevo y jalo. Y me encanta. Desde niña lo he hecho así. El árbol lo voy a poner en esa bolsa. La compré en Amazon. Súper económica. Aquí abajo les dejo el enlace. Yo la usé el año pasado. Así es bien fácil. Entra todo el árbol de un solo jalón, como digo yo. Ahí lo guardo. Y ahí como pueden ver la manita ahorita, mi hijo, ahí está listo para recibir la caja y llevármelos a guardar allá atrás. Así que ya nada más ahí eso es súper fácil. Siento como que se conserva bien el árbol. No se me maltrató para nada. Este año que viene no sé si lo voy a usar o me voy a comprar uno nuevo todavía. No sé. Depende como Dios diga. Y ya ahora sí, ya está el árbol quitado y voy a empezar a aspirar, chicas. Ay, Dios mío. Había tanta, pero tanta escarcha o brillos en esta casa, Dios santo, que yo hasta en la cabeza traía brillos, de verdad. Y esa aspiradora, si me preguntan, aquí abajo les dejo el enlace si la quieren conseguir. Es de Amazon también, bien económica. Y ahora voy a quitar todo lo que es lo del comedor. Ay,
Ahora voy a empezar a quitar todo lo que es lo de la cocina, chicas. Ahí en la cocina también les puse el video de cómo decoré, nada más a quitar las cositas que puse arriba. A mí siempre me gusta decorar arriba del refrigerador, pues como mi refri es viejito y mi cocina tan viejita, siento como que eso como que le da un look diferente ahí en ese refrigerador. Esas esferas también, nada más ponerlas todas. Esas esferas me gustan porque no se quiebran, son de plástico. Ya nada más a recoger todo lo que es ahí de la cocina y sería todo de ahí, chicas. Después me voy a ir a lo que son los baños, el cuarto, porque yo decoré todo poquito a poquito, pero a toda la casa le di sus toquecitos para que se mirara todo bonito. Con cosas quizás pequeñas o algunas cosas económicas, pero en cada rinconcito me gusta darle como su toquecito de Navidad, porque es una época tan hermosa que se va tan rápido, en serio, que siento como que luego se termina. Y eso que yo decoro desde casi a mitades, a veces, o a finales de octubre. Yo ya casi en noviembre yo estoy decorando todo para Navidad, porque me gusta aprovechar y siento que, siendo una época tan bonita, como que la quiero aprovechar al máximo, chicas. No sé ustedes, ¿cuándo empiezan ustedes a decorar? No sé, hay muchas personas aquí empiezan a decorar bien temprano para aprovechar y tener el arbolito con más tiempo. Ahí nada más me toca quitar todo lo que es de la chimenea. La chimenea también la decoré bien mínimo. Nada más con dos venaditos, unos arbolitos y todo. Y ahí, miren, rapidito terminé. Mi mesita de centro fue una de las cosas que más me gustó. Me encantó decorarla con esos pinitos rose gold, esas flores y todo. Y ya ahí voy a empezar a poner las cosas en esa caja grande. Esas cajas son como bien altas. Sí te da como mucho espacio para poder guardar. Ahí también en esa linterna puse unas esferas. El baño de la sala también le di sus toquecitos. Ahí como pueden ver, nada más es ir a quitar todo. No tantas cosas, pero sí tenía su toquecito de Navidad, su toquecito navideño. Igual en mi cuarto también, el baño de mi cuarto también le puse sus toques de Navidad. Y ahí como pueden ver, coloqué esas flores, esas ramas, esos venaditos. Ya quitar, ya el baño se ve como triste, sin nada de cosas. También, chicas, no se pierdan. Ahora el siguiente video va a ser el de la limpieza. Voy a limpiar también la casa con ustedes y también vamos a decorar. Así que esperen ese video de limpieza y decoración. Viene mañana y el próximo día también les pongo. Así que esta semana va a haber muchos videos, chicas, para que estén al pendiente, ¿ok? No se lo pierdan. Ok, chicas, ya tengo todo listo aquí. Miren, se ve mucho que eran muchos adornos, pero realmente no. En esta caja ya saqué todo, saqué lo de la recámara, lo de los dos baños. Como nada más uso las bases, nada más le pongo como flores. Aquí tengo ya todo. Tengo aquí todo lo que son los venaditos, esas flores que puse allá en el baño, los pinos. Aquí esta caja va a ser toda de puros pinitos. Y venaditos, cosas frágiles que se rompen o se quiebran. Me falta este es el pinito rose gold, lo voy a poner aquí encima. Y miren, todavía tengo muchísimo espacio en la caja, que la caja básicamente quedó vacía porque allá están los muñequitos que puse en la recámara, todos los pinitos, también esos venaditos que puse en la cocina y todo. Acá tengo las coronas, esta yo la hice, fue un DIY. Yo le voy a quitar las cosas y voy a hacer otra también para ahorita para el primavera, verano. Esta es la roja bien bonita que puse en la cocina. Esta yo pienso que la voy a poner aquí encima. Aquí yo pienso que sí me va a caber. Aquí la voy a acomodar. Esta es de todas las flores, esferas, ramitas que puse. Ya todo está vacío, como pueden ver. Esas zonas de la recámara ahorita las voy a quitar y las voy a guardar en la otra caja que tengo, porque esas las puedo utilizar también en el verano. Ya está todo aquí, como pueden ver, ya todo casi vacío. Aquí nada más dejé los libros, esas flores, ya quité los pinos. Ya tengo una almohada, voy a guardar también esas almohadas. Nada más le voy a quitar los covers y voy a lavarlos, porque eso nada más los reutilizo. Y así como ven, ya, chicas, ya se va quitando todo. Perdonen el desastre que tengo, pero pues es la realidad. Estamos decorando todo. Y aquí ya está vacío. Ahí arriba también el refri ya está vacío. Aquí también ya está vacío.
Y ahora vamos con la limpieza, chicas. Ahora vamos a limpiar. Y esto se va y se guarda allá atrás en la casita de mi esposo. Todavía me sobró una caja, miren, y la utilicé. Pero así para que vean, no es tanto, chicas. Y el próximo año voy a utilizar muchísima esta decoración porque pienso decorar blanco con rojo, bien tradicional. Bueno, mis reinas hermosas, por mi parte sería todo. Espero hayan disfrutado el video, que se motiven, hayan agarrado alguna idea. Se me hizo divertido también, así como tenemos muchas ganas de decorar, también tenemos que tener ganas para quitar todo para atrás. Recuerden que Silvia en tu vida, tú en la mía. ¡Feliz 2019! Las quiero mucho y adiós. Bye. Bye bye. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on